Y bueno, mi gente, aquí estamos en San Vicente. Y pues aquí estamos en el mercado, amigos. Bueno, ahorita van a empezar. Aquí estamos con un jurado. Van ya en las semis, así que de verdad se han puesto buenas estas batallas. Vamos, Cyborg. Claro, sos de México, eso es cierto. Eres un narcotraficante porque te detenemos en el puerto. Hey, ¿qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videito para el canal. Yo soy Pablito SV, para los que no me conocen. Y hoy vamos a San Vicente, amigos, a la capital de la cumbia. Y vamos a un evento muy bonito, que es un evento de freestyle. De verdad, espero les guste. Así que démosle con todo. ¿Qué ondas, mi gente? Y bueno, mi gente, ahorita aquí vamos con los brothers, allá van para que vean de que vamos allá para San Vicente. Ellos van a competir en una batalla de freestyle, así que aquí les voy a dejar un poco de la carretera. Continuamos. Ahorita ya estamos aquí en San Vicente y ahorita estamos esperando, o bueno, más que todo siguiendo a un carrito para dar con la ubicación. Ya estamos aquí. Y para viajes, ¿cómo los pueden contratar? Al número 79210251, a cualquier hora, a las 24 horas del día. ¿Cómo se, con quién pueden preguntar también? Con Gumer Laínez. Así que ya saben, amigos, ahí con Don Gumer Laínez pueden hacer sus viajes. Así que aquí vamos. Miren, amigos, este es el mercado de San Vicente ahorita. Pues aquí vamos. ¿Ves? Y pues aquí estamos en el mercado, amigos. Watching, watching. Es de $3, es de $3. Aquí vamos. Ya. Estamos en el mercado, amigos. Amigo mío. Así se vive aquí en San Vicente, una mañana de un domingo, amigos. Si hay zapatos, hay sandalias. Y aquí andamos. Ya ven. Miren cómo son las calles de San Vicente. Y pues vamos siguiendo ese carrito, porque se supone de que ellos saben dónde es. Vamos a cerrar la calle. Y pues aquí nos vamos a estacionar, amigos. Llegamos. Bueno, amigos, aquí ya llegamos. Nos vamos a bajar
y ahí vamos a dejar las cosillas. Y pues vamos a ver qué más grabamos. Ya ve el cyborg, ve. ¿Qué expectativas trae? Pues va a disfrutar. Bien pensado, Woody. Todo. ¿Qué expectativas traen? Dar lo mejor un poquito, sentirnos más cómodos y de ver si podemos dar un poquito más de nivel. Sí, que ahorita vamos a esperar aquí. Bueno, amigos, este es el ambiente que ahorita se vive. Aquí estamos, miren, aquí estamos. Entonces estamos esperando a que dé inicio. Ahorita están en la descripción de este bonito concurso de batallas de freestyle, así que aquí andamos, mi gente, andamos en San Vicente. Bueno, amigos, ahorita están calentando para la participación, así que vamos a ir escuchando una de las rimas. La bomba ya estalla, ahorita mismo estoy implementando ya una batalla con mi mente. Sabes de que lo hago eficiente, que me dicen estos rappers si solo son consecuentes. Mira, brother, sabes de que yo vengo y ya les clavo. Yo lo puedo convertir a todos ahorita en mi esclavo. Pero bueno, sabes de que yo soy todoterreno. Yo no tiro eso que tiran ustedes, que relleno de batalla. Solamente es que tiro flama. Lo siento, mi hermano, sabes de que estoy con el rack en la cama. Ya, mira cómo tiro esto, mi hermano. Me está grabando, sabes que soy artiliano, reptiliano. Mira, mi hermano, esto es en vano. Te tiro el rap del verso porque soy un artesano. Ya, maniga, sabes que en esto yo soy más certero. Porque ahorita sí que yo vengo primero. Dale, carnal, porque yo no soy cancerbero. Habla de artillería, claro, porque soy el artillero. 3, 2, 1, tiempo. Hoy vengo en trance, pues esto me dan la chance. Pero vengo a decirles que aquí no hay balance, porque no creo que me alcancen. Mira, si vienen preocupados, entonces sí los dejo en trance. Dije la palabra 2 veces, pero me equivoqué. Es que yo tengo el estilo, siempre suena bien, porque lo hago insane, mira que lo hago al 100. Hey, ¿qué pasa? Que yo vengo al complemento. Hip Hop WH 100%. Oh, yeah. Para que vea cómo el Hatter Clan ahora te destruyó. La pegó en el beat, pero esta vez quisieron hit the weed. No me interesa, men, yo soy sol de la street. Es lo que se viene para palabrear, para demostrar que tengo el talento, men, para maquinar lo que salga de mi mente en estos vengo más potente. Para que veas la diferencia, que si soy eficiente, estoy con Kalei, sabiendo cap. Flow aquí rimando, tengo lo que quiero, Hatter Clan improvisando. Ey, que yo soy poeta, men, siempre de otro planeta. Me siento viajado así como algo con metanfeta. No sé si lo entendés, men, demasiado complicado. Yo soy el Hatter Clan y vine preparado. Puede ser que sí, pero soy un MC. Conoce bien mi elixir, te paso la base para que tire shit, ¿ah? Yeah. Yeah. Yao. A veces dicen que cada rima que tiro la dreno. No saben cómo hacerlo, no le inyecto mi veneno. Hablamos del cielo, pero siempre dreno. Y antes de estar el cielo, mejor abajo me quemo. No puede tener nada comprensivo, pero es que a veces también no tan intensivo. No sabe cómo hacerlo, se van sin la referencia. Ando intensivo y sin estar adentro urgencia. Yo. Sí, yo. Uno. Hey, así de intensivo es como yo prosigo. Saben que no importa, mi hermano, estoy con mis amigos. He visto de que aquí hay buenos explosivos, porque estos brothers vienen con algo corrosivo. Sin duda, brothers, de que vienen bien pesados. Yo que pensaba que más de algunos se había quedado, pero no, aquí está el Hatter y los que me han acompañado. Así que ni modo, disfrutemos de esto, hermano. Bueno, ahorita van a empezar. Pueden inscribirse. Son 5 dolaritos, la apuesta son de 5 dólares. Para el cupo de 2, para ir a la final nacional. Así que ahí están dando las indicaciones ahorita, amigos. Y bueno, amigos, aquí está uno de los organizadores del evento. Él nos va a decir cómo está, en qué consiste. Adelante, brother. Claro, mucho gusto. Me llamo Andrés Orellana, pertenezco a la organización de Sabotaje, representando a Supremacía MC acá en El Salvador. Y bueno, ahorita estamos acá en San Vicente, en el filtro de San Vicente,
para buscar dos cupos, dos participantes que estarán en la final nacional en San Salvador. Esto para definir quién va a ser el representante de El Salvador en la final internacional a finales de año en México en Supremacía MC. Wow, o sea, es genial porque quien gana de aquí va para San Salvador y de San Salvador para México. Es correcto, como la comunidad acá es muy grande, la comunidad del freestyle, el de rap, nosotros hemos querido irnos a varias zonas del país y por eso ahorita estamos acá en San Vicente, uno de los filtros, uno de 9 filtros que hemos hecho alrededor del país. Y exactamente, aquí van a ganar 2 y estos 2 se van a ir a la final nacional que va a ser en San Salvador y ahí se va a definir finalmente quién es el que va a ir a México a representar a la nación, por supuesto, en la final internacional donde van a estar los mejores del mundo, por supuesto, y claro, el mejor de nosotros va a ir a representarnos con mucho orgullo. Gracias, brother, ahí estamos, y para los que se interesen, que estén aquí en El Salvador, está el freestyle, y pues, a darle con todo, que es exactamente, cultura. Exactamente, muchas gracias a todos. Y bueno, amigos, aquí estamos con un jurado, y él nos va a comentar cómo está el evento, cómo se conforma para sacar el ganador. Adelante, brother. Bueno, yo soy Alejandro Domínguez, mejor conocido como Reo, soy un jurado de lo que es Supremacía MC, el filtro de San Vicente. Esta base consta de 16 competidores, en donde se empieza desde octavos de final, cuartos, semis, final, para sacar un ganador y para sacar los 2 puestos que se están dando por la regional de San Vicente. Así que la competencia consta de eso, de 16 competidores que se pelean por 2 puestos, o no sé si son 3, pero se hace un podio de hasta 3 para otorgar los puestos que se dan para la Nacional de Supremacía. Ahí estamos, amigos, en el reo, y pues, continuamos. Estrella, porque todo el tiempo te verás como mi secuaz. Así de
vos sos el machismo porque siempre sos seduto. Pregúntale a la casa, pregúntale a San Vicente, pregúntale a cualquiera, tu amenaza no es vidente, nunca lo será, siempre te gané y al final la verdad desaparecerá. No lo sé, bro, me golpea por mi imagen, porque hace una tendrita, eso es mi mente traje. Hoy sí, será un machismo, ¡que el mozote! ¡Oh! ¡Que el palillo! ¡Que me
está aquí y siempre te estuvo. Pero el Salvador, dentro de mí, a todo el mundo. Pero este gran planeta va rotundo. En vista del planeta soy Salvador de ese mundo. Yo aquí te lo explico porque esta vez soy un tío. Vengo pa' matar a los negros de Popoquillo. Escucha. Un salto en punky. En esta ley yo me siento que un salto. Es un salto en punky.
matarte. Le digo, motherfucker, en tu cara porque vos te falta mucho. Que yo sabes si la puta altura porque no te escucho. Te falta demasiado, no puedes superarme. Por esa vez creo que ni siquiera vas a alcanzar. Soy tan listo y voy tan lento. Pero esta vez lo bailo, no me siento contento. Soy un payaso, igual que sonrío. De cualquier manera que te mato, no es un lío. Desde la mierda te pasé bien. Igual lo termino porque sobra caliente. Yo soy como tu hermana papá, pero yo te pertenezco así de cálido como el papo. En las batallas de freestyle. Bueno amigos, ahorita van a los cuartos de final, así que vamos a ver qué pasa, a ver cómo están las batallas y continuamos. Tengo, ya lo saben que.
estuvo bastante fuerte la batalla, ¿verdad? Tres reñidas. Tres entradas, cuatro. Ya escucharon, estuvo bastante reñida, así que va. Tres entradas, cuatro por cuatro. Sí, ok. Y dice que aquí es doble tempo. ¿Quién finalizó? Vamos, Cyborg. Terminaste. Semifinales, van ya en las semis, así que de verdad se han puesto buenas estas batallas, créanme que se están dando fuerte las batallas y pues están bastante llenos el público, así que aquí les dejaré con más batallas y si les gusta de verdad denle like a los videos. Por el momento, ¿quiénes han pasado? Para las semifinales están Cyborg versus aquel muchacho camisa negra y para el otro está Cerbero versus ¿quién? Bemer. Versus Bemer de San Miguel. Gracias. Aquí se está viviendo ahorita competencia que después de la nacional va de va a San Salvador y de San Salvador va hacia México. Bueno, ahorita empiezan
A capela empiezan 4x4. Concepto de 4 entradas por... Y le pueden dar los personajes. En este caso, ¿quién inicia? Él, ok. Ahí le pueden dar un personaje a cada uno. Vamos. Cuando ustedes quieran, esto es a capela. 4x4, 4 entradas. Libre. Ok. Me toca empezar a mí. Y se nota que en esta batalla será mía el que me van a elegir. Porque me han puesto un rival tan delgado en el ring que no sé si es él. ¿O es Rama, el personaje de Monster Inc? Sí, es 4x4. 4 entradas. Ok. Bueno, no importa nada de lo que decís. Y claramente siempre digo la verdad. Esto es bueno que era Monster Inc. Pero te quedaste en segunda y no fuiste a la universidad. Oh. Si no se han dado cuenta, en esto no he tenido freno. En la improvisación de Viento de Azul, a la vez soy un guerrero y también un demonio, porque en el ring yo soy Blue Demon. Y así de cierto, las rimas son más gigantes. Me siento en México, mi flow es inédito. De las rimas soy un narcotraficante. Vamos, Cyborg. Claro, soy de México, eso es cierto. Eres un narcotraficante, porque te detenemos en el puerto. Oh. ¿Eres Blue Demon? ¿Decir que eres un demonio? Claro, yo tengo camisa de fuerza, por eso estoy en el manicomio. Oh. Ok. La neta es que en esto yo no tengo prisa. Él tiene una camisa de fuerza, pero no tendría fuerza para portar esa camisa. Se lo puedo explicar de una forma que viene como locomotora. Ay, sí, en el puerto se lo conoce el puerto de su computadora. ¡Vamos, Cyborg! Claro. Eso lo hace de San Vicente en los mejores. Sí, el puerto de mi computadora, porque anduve con los mejores pescadores. ¡Oh! Me decís que no tengo la fuerza para esta camisa usar. Decime que de esta cosa, viejo, la rosa es blanca, porque yo busco paz. ¡Oh! Sí, porque yo busco paz, pero ahí te va a estar el regalo. Déjame ver esa rosa. Ah, ni pedo, ya la cortaron. ¡Oh! Porque yo tengo toda la historia. Él me dijo, te corto la rosa, así como te cortó tu novia. ¡Oh! Claro, claro. A él sí le alaban y todo y le chiflan. Así como te cortaste mal ese bigote, bienvenido para ti, claro. ¡Oh! Claro, él dice que lo tiene en los museos de cera, pero eso no quita, cabrón, que te maten en la acera. ¡Oh! Ya ves, a vos te gritan demasiado solo por ser el local, pero déjame decirte que Caballas ahora es el que va a campeonar. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos!
vieron quiénes son los dos ganadores de la final que se van a la nacional. Y bueno, amigos, de verdad me vine para aquí afuera porque allá todavía siguen las batallas ya por la final, pero ya conocimos a las dos personas que van a ir a competir en San Salvador. Y si pues uno de ellos tiene que ganar para ir a México. Así que de verdad, como digo siempre, si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima.